Como parte de las estrategias para aumentar la seguridad alimentaria en Puerto Rico, hemos considerado la necesidad de adoptar tecnología que nos ayude a manejar los factores de riesgo que traen el cambio climático. Una de estas medidas es los sistemas de ambiente controlado. A través de estos sistemas de ambiente controlado podemos manejar el suelo de forma tal que todas las plantas reciban los fertilizantes que necesitan para la producción. En este sistema en particular estamos trabajando con unos sistemas de hidropónicos abiertos en los cuales las plantas se siembran bajo unos sistemas ya trabajados para garantizar la producción de las plantas. El sistema envuelve el control de la luz solar mediante unas cortinas que abren y cierran para facilitar la entrada de la luz. También se controla la lluvia mediante unos plásticos que está en la parte alta del sistema. Tenemos paredes cubiertas con sarán que controlan las plagas, el ataque de plagas a las plantas, y de esta forma estamos manejando factores de riesgo que podrían acrecentarse con el cambio climático. En muchas de las empresas de producción de hortalizas y en sistemas de ambiente controlado como este, vemos unas trampas para lo que son las plagas que pueden afectar los cultivos. Estas trampas tienen unas feromonas o unos olores que atraen las plagas y un pegamento que una vez la plaga se acerca, queda pegada al material, y de esa forma controlamos de una forma más amigable con el ambiente las plagas.